decir, soy de Culiacán, Sinaloa, y que muchos, pues que muchos colegas de la música estén siguiendo mi estilo. Soy un loco enamorado y a veces sin chiquira, eso es muy cierto. Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer. Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca. ¡Viva México, cabrón! Hasta ahí le mochamos a la mitad. De aquí, yo te digo igual que tú, libre para elegir. Dice, y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles, palabras y palabras. Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida, muy aparte, pasado vine pa' Puebla. De repente te da por volver a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar. Pero se te pasó que al marcharte de aquí, yo que digo es que tú, libre para elegir. Más o menos, tuvo más o menos. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser. ¿Cómo? Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser. Como tú ya lo sabes. Carlos Fidel Rueda Araiza nació en Culiacán, Sinaloa, el 23 de marzo de 1983. El interés por la música norteña fue gracias a su padre, quien contaba con un acordeón en casa. De hecho, ahí en la casa mis padres me compraron un teclado, pues. Y ya pues cuando compra mi padre el acordeón, ya es cuando pues ya me inclino más por el acordeón, ¿no? Pues y es lo mismo, el teclado y el acordeón es piano también. Eso es quererte, una locura, eres un tonto, yo te ofrezco ternura. En el año de 1990 que Fidel Rueda utilizó su voz y acordeón como herramientas de trabajo, participando en un grupo que tocaba en fiestas pequeñas. Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan. ¡Ay, no mames!
escribí porque te amo, porque extraño tu calor. Si insistiera en saber lo que pasó, cómo fue que me aceptaste otra vez. Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes, que dependes de mi amor. Y si por algo nos pedimos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidan, se quedan solas. Sobre la cama. Báilale suavecito. So. Te quiero, que volví porque te amo, porque extraño tu calor. Y si insistiera en saber lo que pasó, cómo fue que me aceptaste otra vez. Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes, y dependes de mí. Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias se quedan sobre la cama. Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Ay, no, Martija. Muchísimas gracias por el apoyo. No era lo mío, yo era más que nadie, quería tocar la acordeón. Ya lo de la cantada, pues se fue dando, la verdad se fue dando. Cuando menos pensé, ya estaba pues intentando cantar con los dedos. 13 años después, Fidel graba su primer disco con el grupo Los Buitres. Tiempo después, llegó su segundo disco, Solo para mí. Estas producciones ya daban muestras de su talento. Me hace falta tu risa, me hace falta también tu amor. Tú eres mi razón para vivir, el motivo de mi respirar. La droga que cura si estoy mal, esa enfermedad, la de querer. ¿Por qué haces quererla, mija? Tú eres mi razón para vivir, el motivo de respirar, la droga que cura si estoy mal, esa enfermedad la de querer. Tú eres el porqué de mi ansiedad, el querer hogar en el alcohol, justificativo de esta bronca que solo se siente al perder. Eso es quererte. Como a ninguna. Como a ninguna, mija. De modo que no se acuerde. Otra vez que
viene pa' afuera. Casi va a sentir a diferenciar el bien del mal. Me diste la fe que me faltaba y me enseñaste a amar de corazón. Tú eres el porqué de mi ansiedad, el querer hogar en el alcohol, justificativo de esta bronca que solo se siente al perder. Eso es quererte, una locura. Él es un tonto que hoy te ofrece ternura. Eso es quererte, esa aventura. Quiero que sepas, aparte de que te amé como a ninguna. Y ya no era yo el líder del grupo, o sea, si yo formé el grupo, yo los invité, pues yo era el que tenía el mando ahí, la verdad, de todo. Fidel Rueda comenzó a ser muy popular en Culiacán. En el año del 2006 decide comenzar su etapa como solista, terminando un ciclo con Los Buitres. Usted ya no es el que manda aquí porque ya tenemos, firmamos allá y que no sé qué. Ok, está bien, pues. Conmigo ya no cuenten. Adiós. Le dije, conmigo no cuenten para nada y va, va, y herreros somos, y aquí ahí nos miramos luego. Pues yo tiré todo, la verdad, el proyecto y todo así de cero. Pues me encontraba solo en ese momento yo, y yo pues quería ofrecer algo nuevo, decía pues le di muchas vueltas al asunto, pues para ver cómo lográbamos, qué iba a hacer, no tenía definido qué iba a hacer.